están? El día de hoy estoy súper contenta porque, como pueden ver, hay videos de nueva cuenta los miércoles. Y vamos a comenzar con esta nueva serie que me muero por presentarles. Pero antes déjenme recordarles que ahorita tenemos una super rifa que está a punto de terminar. Estoy sorteando 3 iPhones en celebración de los 3 millones que acabamos de alcanzar. Y si ustedes no han participado, ¿qué esperan? Es súper facilísimo. Vayan al link en la parte de abajo para que participen. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta nueva serie que les voy a presentar todos los miércoles en febrero, en donde me van a poder ver con... Scooby-Doo, papá, y el pum, 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 y el pum, 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 y el pum, 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 pum. That was my intro music. You like it? Del mes de febrero vamos a estar celebrando el amor en compañía de... ¡Hi! Y el día de hoy vamos a jugar este tag de preguntas en el cual vamos a ver quién es la persona más probable que haga ciertas cosas. We're gonna play who's more likely. Are you ready? Yeah, at least we're not eating stuff. Not yet. What? Número uno, ¿quién es más probable que haga preguntas estúpidas? Who's more likely to make stupid questions? Yeah, but they're not always stupid all the time. It's who perceives it as stupid. What? Número dos. ¿Quién es más probable compre cosas que no necesita? Who's more likely to buy things that are not needed? Claro que no. Of course not. Yes. Oh, yes. Like what? Give me an example. Dame un ejemplo. Like too much makeup. Going to Target and buying the whole store, you know, that kind of thing. Okay, sí, he de admitir que cuando voy a Target, entro con la mentalidad de comprar una cosa y salgo como con 20. Número 3. ¿Quién es más probable gane los Juegos del Hambre? Who's more likely to win the Hunger Games? Me. And you know why? Because I'm tough. Rosie, she wouldn't go outside if it was sunny right now. What? Ok, he de admitir que no soy la persona más extremista. No me gusta sudar cuando estoy afuera. It's okay, you're not an outdoors girl. Oh, we know. Except for the beach, maybe. You know, if you go outside and go take the trash out, you'll fry. You're like, no, I don't take it out, please. Por favor. Número 4. ¿Quién es más probable haga el ridículo sin querer? Who's more likely to embarrass him herself without even trying? Por supuesto que no. Where do you get these questions? How do I embarrass myself? Yeah, you like sometimes you do goofy stuff. So do you. But you do it more. No, you do it. Like give me an example. You fall on yourself everywhere. And you leave stuff in... I have to think on that one. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable gane un concurso de comer perros calientes? Who's more likely to win a hot dog eating contest? Ay, o sea... What? Yeah. ¿Por qué? You eat everything in the house. But, I mean, if you go back to previous challenges, I never win the eating contest. Yeah, because you're always eating other stuff beforehand, so... Whatever. Are you okay? ¿Quién es más probable tome el mando en situaciones complicadas? Who's more likely to take charge in difficult situations? Easy. What? Me. No, claro que no. It's of course not. Clara K, yes. I'm always in charge of everything. No. Well, you didn't say the situation because a difficult situation. Okay, I have difficult situations at work. And I handle them. Well, yes, but that's at work. I mean, like a common situation, like a family. Winner, winner, chicken dinner, right here, baby. Claro que no. Siempre soy una claro que está que más sí. calmada. ¿Quién es más probable llore en público? Who's more likely to cry in public? Easy. Okay, claro What? Que no. Claro que no. What do you mean? You can't Why? Control yourself. I don't cry in public. Yes, you do. When? Okay, let me give you an example. When someone dies, I can control myself until I get to the car or something. Give me a when someone break. Dies from no, your side, you Maxie. Cry right in there. They ugly cry. Oh, I feel sad. I feel bad for the guy. Oh my god. Yes. No. ¿Quién es el más paciente? Who's the most patient? Okay, creo que
Creo que se la doy. Sí, creo que sí. I've learned that over the years working with a lot of people, including this one. ¿Quién es más probable que tenga sueño? Who's the more likely to be sleepy? Easy. Sí, por supuesto. Las mujeres necesitamos dormir más. Es así como que un hecho comprobado científicamente. Necesitamos dormir más. Además de que después de que tienes un hijo, no duermes nunca. Entonces siempre tienes sueño. ¿Quién es más probable que olvide algo importante? Who's more likely to forget something important? Me. I forget keys, I forget my phone, I forget everything. It's old age. Exacto, Aarón pierde todo en esta casa y le echa la culpa a cualquier persona que entra. Pierde su cartera, pierde sus llaves, pierde sus gorras. Siempre, es más, siempre está diciendo que seguramente se las robaron, etcétera, etcétera. Y siempre las encuentra en un lugar donde no las debió haber dejado. The best one is when you give me a grocery list and, Aaron, did you buy this item? It was on the list. And I don't get it. Yeah. ¿Quién es más probable que se tropiece y caiga? Who's more likely to trip and fall? Oh, yeah. Desde el día 1, cuando Aarón y yo nos conocimos y fuimos en nuestra primera cita, ese día me tropecé. Casi me caigo. Bueno, más bien, sí me caí, pero caí arriba de una de esas fuentes de agua y me rompí una uña. ¿Quién es más probable se enfade por tonterías? Who's more likely to get upset over something dumb? All the time. No words can describe this one. ¿Quién es más probable que gane una apuesta? Who's more likely to win a bet? Por supuesto, soy la más inteligente. Put that down. Because you don't win bets, I win bets. I'm the one that almost won the lottery. But a lottery is not a bet. A bet is, so, you know, being smart. It's still winning. ¿Quién es más probable se tire una flatulencia en público? Who's more likely to fart in public? Ok, clarísimo que no. I've never. What kind of question is this? Me neither. Then it's neutral then. Why even put up a sign? Here, let's put it both. No, I've never done it in public. I haven't either. I'm a girl. I'm a boy. I don't do that crap. Girls don't fart. Admit it. You've done it. No. You've done it. I've smelled it. In the car. ¿Quién es más probable sobreviva a un apocalipsis? Who's more likely to survive an apocalypse? Yeah, definitivo. You need to redo that. Apocalypse. Apocalypse? You need to redo that. Apocalypse. Apocalypse? Yeah, you said apocalypses. Say it again. Apocalypse. Apocalypse? Yes. Apocalypse? Change it like zombie raid or something. Apocalypse? Yeah, you're having a hard time with that. Say it. Apocalypse. Apocalypse? Apocalypse. Apocalypse? Okay, ¿quién es el que va a sobrevivir el apocalipsis? Who's going to survive the apocalypse? Apocalypse. Aarón, definitivamente, right. Yo me moriría. It's right, because I have all that experience from Fallout 4. What? Yeah, because I play video games and I know how to survive. Rosie wouldn't even know. She'd probably grab her makeup first, put on makeup, and then run. ¿Quién es el más celoso? Who's the most jealous? Easy. I don't have an answer. It's because you are a little jealous and I'm not jealous at all. Right? Yeah. Jealous of what? Just jealous in general. Yeah, you are a little jealous. Just a little bit. And I'm not jealous at all. I'm not jealous a jealous of person. What? Just things. Like? Even my time. You get jealous. Yeah, I could be, you know, playing PlayStation on my day off. It has nothing to do with jealousy. No? You're weird. But no. Yeah, you're a little jealous. La última. ¿Quién es más probable de el mejor regalo este 14 de febrero? Who's more likely to give the best Valentine's Day gift? Sí, creo que Aarón, porque Aarón ya sabe lo que me va a regalar y yo no sé qué le voy a regalar. I do have a... I'm going to San Antonio on February 14th in the morning, and I'm going to leave you the surprise in the kitchen. Oh, you are? Yes, it's very, what? Very unique. It's never been done before by me, and probably not a whole lot of people. You'll like it. Really? Oh, yeah. You better put it on camera. Aww. Como dato adicional, Aarón y yo nunca, nunca hemos pasado un 14 de febrero juntos. Nunca. Porque durante esa semana Aarón siempre tiene una convención en San Antonio y él y todos sus compañeros se van
Y yo nunca he podido ir, primero porque trabajaba, después porque estaba embarazada, después porque nació pollo, después porque ahora hago YouTube, y nunca he podido ir. So we're never together on Valentine's Day. Oh, that's right. Yeah. Y bueno, chicos, pues este fue el video de esta semana. Y si este tipo de videos les gusta, no se les olvide darle manita arriba y suscribirse si es que no lo han hecho. No se les olvide que en este canal subimos videos todos los martes, los miércoles con Aaron por el mes de febrero, los viernes y los domingos de prueba de fuego a las 3 de la tarde, hora del centro. Y no se les olvide participar en la rifa que está buenísima y ya se va a acabar. Link en la caja de información abajo. Los quiero mucho y nos vemos prontito. Bye. Oh, sorry. Admit it! Admit it! I don't want to spit. Oh, will you stop, man?